8 años han pasado desde su última edición. Mañana martes 27 de abril regresa Quién Quiere Ser Millonario con su quinta temporada. Como bueno, novedades, tenemos un set muy moderno, un set que para nosotros ha sido como el orgullo que tenemos, ¿verdad? El trabajo que esto ha significado, ha sido de meses para poder lucir este set. Hemos incorporado juegos con la familia, eso quiere decir que usted podrá jugar también desde su casa. Ignacio Santos será nuevamente el presentador del programa, quien ya se ha vuelto un referente del formato para todos los televidentes. Nosotros no podemos pensar en este formato sin Ignacio Santos. Creo que Ignacio Santos es quien quiere ser millonario. Desde el programa número uno de la primera temporada y sin duda alguna en esta quinta temporada, él es el conductor, él es el presentador, él es de una u otra manera el alma. Aunque mañana se estrene el primer programa, las audiciones siguen abiertas. En teletica.com usted puede todavía ingresar e inscribirse. Nosotros, una vez que recibimos esta información, los llamamos, si consideramos que la persona reúne las condiciones, a una audición presencial. Ahí escogemos a los participantes que van a ir llenando esos cupos. Recuerde, todos los martes, a partir de las 8 de la noche, el mejor programa de conocimiento solo aquí, por su Teletica. We'll be right back.